Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como sabrán muchos, estas últimas dos semanas se estuvo actualizando muy poco en el canal sobre WWE 2K23, a la espera de poder hacer un rejunte de material para hacer un video lo más completo sobre curiosidades o detalles que incluirá 2K23. Es por eso que hoy, ante la novedad de nuevas superestrellas confirmadas, nuevos spoilers que pueden dar señales del contenido descargable que incluirá esta edición de WWE 2K, además de confirmaciones como del modo Showcase, vamos a estar repasando entre todos para que no queden dudas. Así que, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte para no perderte todo el material próximo de WWE 2K23, además de dejarme tu poderoso like para que este video les llegue a muchas más personas. Sin mucho más, que comience el video. Como mencionamos al inicio del video, mucho material se ha hecho público con el pasar de estas dos semanas, y uno de ellos es la confirmación del soundtrack que integrará 2K23. Con el productor ejecutivo que eligió la mayoría de canciones para este juego, John Cena, tenemos por consistente la elección de canciones bastante populares y de diferentes géneros, encontrando artistas como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Doja Cat, Post Malone, Ozzy Osbourne, Travis Scott, y posiblemente el más importante y para resaltar en la comunidad hispana, la inclusión del artista argentino Bizarrap en su colaboración con el cantante español Quevedo, en la sesión número 52, la cual se había confirmado hace semanas atrás, cuando una de las versiones demostrables incluían esta canción, pero hacía falta su confirmación oficial por parte de 2K. Un gran detalle por parte de 2K, de incluir una de las mejores canciones del 2022 en el videojuego. Sin embargo, pasamos rápidamente a otro tema en cuestión que muchos se pueden informar mediante los shorts que subo actualizando de vez en cuando algo interesante del juego, y es acerca de la lista completa de combates que se incluirán en el 2K Showcase de John Cena este año, los cuales, como saben todos, se incluyen luchas donde solo habría derrotas. Es por consiguiente que 2K ha decidido puesto a la tarea de encontrar 14 luchas destacadas en la carrera de Cena donde pierde, para incluirlas en este formato bastante popular de la serie WWE 2K. Es por eso que la lista completa la estarán viendo en pantalla seguramente con el short, incluyendo desde su lucha de debut en SmackDown 2002, pasando por New Year's Revolution 2006, parando también en Hell in a Cell 2009, y finalizando en su última disputa por un título mundial, contra Roman Reigns en SummerSlam 2021. A momento de subido el video no se han dado muchos más adelantos en torno a los desbloqueables que estarán disponibles tras completar cada lucha, sin embargo, muchos modelos como la versión 2016 de AJ Styles están asegurados que serán desbloqueables. Pero hablando de desbloqueables, tenemos que hablar acerca del roster que se incluirá en el videojuego, uno de los detalles más esperados para esta edición de 2K23. Si bien la fortaleza del juego no va a ser la inclusión de muchas nuevas caras en la lista principal, el principal foco se ha puesto en recuperar a las leyendas que por una razón contractual, no pudieron aparecer en 2K22 como tradicionalmente se lo hacía en la saga, razón por la que en 2K23 leyendas como Lita, las hermanas Bella, o Kurt Angle, regresarán como parte del roster en el modo exhibición. Pero también otro de los grandes focos fue la inclusión de la nueva marca que debutó durante el 2021 con el cambio del NXT Black and Gold a NXT 2.0, donde muchas nuevas superestrellas que se encontraban en el Performance Center pudieron salir a la televisión, mediante la decisión de quitar a los luchadores establecidos en la marca por varios años para dar paso al nuevo talento. Es por eso que 2K ha buscado contentar a la mayoría, tratando de expandir esta lista en 2K22 lo mayor posible con luchadores como Indy Hartwell, Wesley, Saray o Ilja Dragunov, pero no fue suficiente para los fanáticos, por lo que finalmente en 2K23 se recibirá a los luchadores más importantes de la actual marca de desarrollo, incluyendo a la atracción tóxica, Cora Jade, el monarca masculino, Nikita Lyons, las campeonas en pareja, Grayson Waller, Carmelo Hayes, y los rediseñados personajes de Alba Fer y Acción, anteriormente a Kid, quien estuvo en 2K22. El empeño en llevar la marca de desarrollo a un nuevo nivel podría potenciarse con la presencia de nuevo talento bajo contenido descargable, pero con una base bastante genial de lo que es NXT hoy por hoy.
Sin embargo, y pese a que la mayoría del roster de 2K22 se conservará como tal tras una serie de sucesos en el 2022, hay varios luchadores que se han visto marginados de esta entrega por razones desconocidas momentáneamente, siendo el caso de personas como Naomi, Ric Flair, Sarray o Roderick Strong. Estos nombres se creen aún tienen un contrato formal con la compañía que les permite aparecer en las entregas anuales de 2K, pero todo indica que, tras la confirmación del roster completo, estos personajes por lo menos no deberían aparecer en televisión o en los videojuegos a futuro. Por otra parte, hay muchos otros luchadores que se han eliminado del juego sobre la hora como Mandy Rose, quien recientemente fue liberada en inicios de 2023, lo que provocó que perdiera el título y su presencia en el juego se descartara automáticamente, manteniendo un cierto nivel de escepticismo sobre su posible aparición. Sin embargo, ante la confirmación del roster completo oficialmente, Mandy se confirmó como eliminada, dejando a muchos fanáticos pensativos sobre la atracción tóxica en el juego, pero al parecer las mismas aparecerán en la entrega anual, sin una imagen oficial de momento de sus modelos. Obviando varios otros luchadores que fueron eliminados, creo que todos saben que 2K ha recortado a los luchadores que ahora ya no forman parte de la compañía, encontrándose una breve vara de que algunos de los regresos a WWE puedan aparecer como contenido descargable, quienes anteriormente ya formaron parte de una entrega pasado con un modelo diseñado. Sin embargo, y pese a no haberse dado detalles de los DLCs que se lanzarán durante el año para el juego, las especulaciones acerca de estos paquetes descargables se acercan a luchadores que regresaron a la compañía, los cuales fácilmente pueden ocupar 3 de los 5 paquetes de contenido descargable que incluye el juego. Pero parece ser que la incertidumbre de los jugadores se ha puesto en la mira de personajes como Bray Wyatt, quienes su presencia en el juego aún no se ha confirmado, aunque en estos días durante la campaña de marketing de 2K en ir lanzando nuevo contenido del juego, se ha hecho eco de un pequeño frame donde se da una fecha de confirmación sobre contenido descargable del juego, acompañado obviamente de fondo con el logo de nadie más y nadie menos que Bray. Con la fecha del 1 de marzo a anunciarse algo importante, todo indica que será el día donde 2K finalmente haga público los contenidos descargables que incluirá 2K23, los cuales también nos deja entrever con su descripción en el video, la posible presencia de Wade Barrett, bajo la descripción de Diario de Malas Noticias. Esto hace referencia obviamente a su personaje de Bad News Barrett, pero la prueba más certera que estará incluido en el juego, nos lleva a un contador de días publicado por 2K hace una semana, donde se dejó una imagen con un personaje similar a Barrett de manera subliminal, haciéndole un movimiento a John Cena. Muchos especularon que sería parte del modo Showcase, mas, sin embargo, esto se descartó cuando se lanzaron las luchas que estarían en la entrega, lo que deja a la expectativa que el actual comentarista de SmackDown que regresó a la empresa durante 2020, sea parte de esta lista de contenido descargable como leyenda. Sin embargo, una de las grandes cosas que se estará confirmando durante el día de hoy es el promedio de cada luchador en el juego, o al menos, los más importantes. Esto obviamente ha sido eje de críticas durante la semana mientras se revelaron promedios como el de Rey Mysterio, AJ Styles o Trish Stratus. En el caso de Mysterio se basa en que básicamente su promedio es bastante bajo a lo que tuvo el año pasado, algo que en base también a que es una leyenda se considera un insulto para su personaje en el juego. En el caso de Trish muchos comenzaron a hacer sentir como el juego tendrá a luchadores con un promedio bastante grande a comparación de entregas anteriores. Se sabe mediante filtraciones de las versiones demostrativas que luchadores como Roman Reigns podrían llegar a gozar con el promedio de 99, el número máximo permitido en el videojuego, lo que podría tener lógica con el nuevo planteamiento de 2K en aumentar los promedios de manera considerable para varias superestrellas. Quisiera saber tu opinión en los comentarios sobre los promedios posterior a que se estrene el evento de revelación para confirmar esta teoría. Rápidamente pasaremos con algunas capturas del juego, donde podemos ver al personaje renovado de Gunther con uno de sus compañeros de Imperium. También tenemos otra del actual campeón de los Estados Unidos, Austin Theory, quien ahora tiene un modelo más real a su parecido en 2022, agregando su peinado y bigote actualizado. Otras capturas que también fueron ejes de críticas es la de Trish Stratus, quien muchos fanáticos esperaban su renovación de modelo tras 2K22, donde se consideró su modelo poco realista a comparación de anteriores entregas.
Seguimos con otra captura que nos muestra el renovado modelo de Alexa Bliss para 2K23, el cual, aparte de incluir ahora su nuevo vestuario y Titantrón, también estará haciendo presencia en el videojuego junto a Lily, quien fuese la muñeca con la que aparecía en los programas durante parte de 2021. Punto positivo para 2K por renovar su entrada. Y para acabar con esta serie de nuevas capturas de modelos del juego, tenemos una acerca de Finn Balor, quien ahora bajo su personaje dentro del día del juicio, se lo verá utilizar un pantalón largo por primera vez, acompañado de la descripción de Prince. No parece ser al menos que vaya a utilizar su actual máscara que utiliza durante las entradas previo al combate. Radicalmente he decidido dejar pasar algunas capturas que se han publicado, debido a que son los mismos modelos que sus antecesores en 2K22, al igual que ya se han visto en el motor de juego previamente, por lo que aquí les he hecho un breve resumen de las demás capturas que se subieron a las redes sociales de 2K. Pese a la mucha información sobre superestrellas confirmadas para el juego o el modo Showcase, aún no ha habido información certera sobre los demás modos de juego como Mi Carrera, Universo o el Gerente General, por lo que habrá que esperar en las próximas semanas o días sobre si habrá algún tráiler que muestre cómo funcionará esto en juego. Sin embargo, se nos ha dado un breve adelanto de las mejorías en la creación de superestrellas, dándonos ilustraciones de los modelos que se podrán crear de manera más realista, ya sea con las opciones de personalización o con el escaneo facial, que parece traer resultados más realistas para mejorar este apartado de la saga. Aún no se ha visto nada sobre un menú o cómo funcionará esto, pero a priori se cree que lo harán con el pasar de las semanas previo al lanzamiento de 2K23. Y antes de pasar con las curiosidades del juego que se pueden destacar con la información de estas últimas semanas tras la revelación del gameplay, vamos a ver brevemente algunas de las nuevas entradas que se han revelado en estas dos semanas con un resumen de lo mejor de cada una. Finalmente, y para acabar este video, vamos a utilizar la parte de curiosidades para cerrar en grande, mencionando algunos detalles nuevos otorgados mediante la versión demostrativa, o lo nuevo exhibido por parte de 2K en sus redes sociales. Una de las más interesantes que habrán visto durante el resumen de las entradas, es que ahora Riddle tiene incorporada una nueva entrada con el monopatín, sumándose a la lista de personajes que tendrán ahora un objeto durante su entrada como Alexa o Cora Jade, quienes dejan la incertidumbre sobre si podrán ser objetos para atacar al oponente durante interferir sus entradas. Nuevamente, un gran punto positivo de 2K en implementar estas nuevas entradas para los luchadores más populares. Otro punto a destacar, si revisamos la página web de 2K, en la parte del roster del juego, nos podremos percatar que se encuentran a la vista de las personas, dos versiones diferentes de Nikki Cross como personaje en el juego. Estas son básicamente su personaje de demente actual, y su personaje de superheroína que fue abandonado a mediados de 2022. Esto y pese a que puede parecer un vil error debido a que deberíamos obtener solo una versión de Nikki Cross, se cree que tendrá ambos atuendos incluidos en 2K23, similar a 2K22 cuando se liberó su atuendo oculto del modo carrera, donde el jugador tiene a su disposición jugar con ambas personajes en el modo exhibición. Sin embargo, no será la única que cuente con este detalle, ya que se sabe que Elías, quien durante un corto lapso llevó el personaje de Ezequiel, el hermano de Elías, también estará presente en 2K23. Esto haría que, en conjunto con su personaje normal de Elías, ahora también se suma Ezequiel, quien será un personaje alternativo obviamente.
Otra cuestión que se debatió mucho vía Twitter, es que Scarlett aparecía como parte del roster en el videojuego cuando se lanzó la lista inicial de los K23 en la página web oficial, lo que hizo a muchos ponerse felices de esta decisión de hacerla jugable, después de tener que descargarla desde las creaciones de los K22. Sin embargo, parece ser que 2K ha revertido esta decisión o fue un error, por lo que fue eliminada de la lista de personajes del modo exhibición, dejando a Carrion como confirmado del juego, pero dejando a hipótesis de los fans que Scarlett seguirá siendo manager, algo que ha sido desilusionante para quienes vieron este detalle. Sin mucho más, con esto vamos a terminar el video que ha quedado un poco extenso de lo normal, pero era lo justo y necesario para mantenerlos actualizados acerca de todo lo nuevo de 2K23, casi a 3 semanas de que se lance el título. Así que, para finalizar el video, me gustaría preguntarles a ustedes qué les parece el videojuego, además de para no perderse todo el material próximo de WWE 2K23, los invito a suscribirse y dejar su poderoso like para que este video les llegue a muchas más personas. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage, y nos vemos, en el próximo video.